Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Ya sabéis que sobre Pokémon soy Pokémon Luna, pero bueno, en esta parte es directamente sobre el juego, ya sabéis, de cartas coleccionables de Pokémon. Ya sabéis, el Pokémon Trading Card Game Online o el también el que hay en los campeonatos también de cartas realmente físicas, ¿vale? Y bueno, directamente ya se ha desvelado ya una nueva expansión que nos presentan los Pokémon GX y que estará disponible a partir de los comienzos del 2017. Es decir, ya está a puntito de ser ya disponible, pues bueno, como acabamos de empezar el 2017, pero bueno, es lo que tiene, que tengo que esperar un poquito más. Pero no, en diciembre no me acuerdo cuándo fue, pero fue desvelada ya directamente, oficialmente, la nueva serie de Pokémon Sol y Pokémon Luna, de Sun on Moon, como queréis decirlo, ya sabéis, del juego de cartas coleccionables de Pokémon, o Pokémon Trading Card Game, como ya he dicho antes. En esta nueva expansión, los jugadores recibiremos una cálida bienvenida a la región tropical de Alola, y comenzaremos nuestra aventura junto a Rowlet, Alitten o Poplio. Y tendremos la posibilidad de ir en busca de los Pokémon legendarios Solgaleo GX y Lunala GX, para ser testigo del increíble poder de una nueva clase de Pokémon, los Pokémon GX. Estos Pokémon tienen un poder devastador que puede utilizarse una sola vez por juego, es decir, igual que los movimientos Z o una Mega Evolución. Características de lo que trae la nueva expansión de Pokémon Sol y Luna del juego de cartas coleccionable. Trae más de 140 cartas en total, trae más de 40 nuevos Pokémon. Muchos de los Pokémon que han sido añadidos en los juegos de Pokémon Sol y Luna también se han unido a esta nueva expansión. También tenemos Pokémon de forma de Alola, es decir, variantes regionales de muchos Pokémon clásicos que ahora tienen una nueva apariencia en Alola. También, por supuesto, aparecen en este juego de cartas coleccionables de Pokémon. Muchos de estos Pokémon de Alola también tienen un ataque gratis y que se podrán utilizar sin unir energía, que esto es una de las mejores cosas que hay ahora mismo. También tenemos introducción a los Pokémon GX. Estos Pokémon superpoderosos tendrán un gran impacto en el juego, y en esta serie se incluyen 11 Pokémon GX. Tenemos también Pokémon legendarios, como son Solgaleo y Lunala. Y los Pokémon legendarios de los juegos también de Pokémon Sol y Pokémon Luna, pues también se han unido como nuevos Pokémon GX, como ya he dicho antes, Solgaleo GX o Lunala GX, que son extremadamente preciosos. También tenemos nuevos paquetes de mejora. Es decir, la belleza de la región de Alola ha sido plasmada en un nuevo arte y diseño en esta nueva expansión de Pokémon de juego de cartas coleccionable, esta nueva expansión de Sol y Luna. Y por supuesto también tenemos tres nuevas barajas temáticas, y estas barajas están preconstruidas con 60 cartas y han sido diseñadas para introducir sobre todo a los jugadores al juego de cartas coleccionables de Pokémon, permitiendo que empiecen a jugar ya de inmediato. Estáis viendo unas cuantas imágenes, no he encontrado muchas más, pero bueno, la de Solgaleo está, bueno, y la de Lunala. Me gusta más la de Solgaleo porque está como ahí, como que parece que te va a morder o te va a arañar, está mucho más chula que la de Lunala. Pero bueno, la de Lunala tampoco está nada mal, además los diseños son absolutamente increíbles, con una definición increíble, están súper chulas. Y bueno, pues ya sabéis que a mí me encanta Solgaleo, así que no puedo decir mucho más. Los paquetes de mejora de Sol y Luna incluyen una carta con código que desbloquea cartas, ya sabéis, virtuales de la expansión de Pokémon Sol y Pokémon Luna para jugar, ya sabéis, en lo de Pokémon Trading Card Game Online. Ya sabéis que todos los meses tenéis un sorteo con un par de códigos que os hago de estas expansiones de Pokémon, que bueno, como me sobran los códigos y yo no juego a Pokémon Trading Card Game Online, pues al menos que vosotros podéis disfrutar de los códigos y las cartas. Puedo decir que esta expansión está disponible para comprar directamente a comienzos del 2017. Dejadme en los comentarios si alguno de vosotros ya la habéis encontrado en algún kiosco o en algún game, en algún lado ya la habéis encontrado ya a la venta, ¿vale? Pero bueno, como ya he dicho, estamos empezando 2017, a lo mejor tenemos que esperar unos días más hasta que estén en las tiendas. Si queréis jugar al Pokémon Trading Card Game Online, os dejo en la descripción, ya sabéis, un enlace para que vayáis a jugar tranquilamente a él. También os he puesto unas cuantas imágenes de lo que viene siendo la expansión en inglés, pero bueno, no es nada, solo cambia lo que es el idioma y no cambia mucho más. Así que nada más, os quería traer esta pequeña noticia, no sé cuánto tiempo llevo grabando ni nada, a ver si es que no me gusta ver el tiempo y si no me pongo luego muy nerviosa. Si me he pasado mucho, no me he pasado mucho, así que mejor lo dejo así aleatorio, si he hecho corto lo he hecho muy largo y ya está. Luego ya lo veré cuando lo tenga que editar, pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, pues nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Trading Card Game.
o el juego de cartas coleccionable, como lo queráis decir, que ya era hora que nos tuviéramos una nueva expansión. La última fue la de evoluciones, así que espero que posteriormente, como a principios de 2016, ya empiezan a salir estas nuevas expansiones. Intentaré comprar cartas, intentaré hacer algún sorteo de algún código, pues para que podáis disfrutar de este juego también online, ¿vale? Y pues eso, disfrutar de estas nuevas expansiones. Y no os puedo comentar nada más, solo esa cosita, espero os haya gustado. Eso, dejadme comentarios si ya si las veis en alguna tienda, para menos saber si ya están disponibles o no están disponibles. Así que gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!